y chicos, bienvenidos a Miss Black Glamour. Hoy, como podéis ver, llevo un look así como muy casero y es porque hoy os traigo un vídeo que muchas de vosotras en especial me habéis pedido sobre cuál es mi rutina para tratar pues las manchas e imperfecciones de la cara, granitos y cosas así. En especial yo que tengo piel grasa, pues os voy a enseñar un poco la rutina que hago para eso, prevenir este tipo de problemas que tenemos, de los brillos, que tenemos más tendencia a que nos salgan granitos. Así que si os interesa el tema, quedaros. Chicas, pues empezaremos aplicándonos un gel limpiador, ¿vale? Por toda la cara. Lo aplicaremos bien. Y retiraremos toda la suciedad y restos que hayan podido quedar de maquillaje o simplemente pues limpiar la cara para que los poros estén bien limpios y así pues obtener un mejor resultado. Haremos masajes circulares con la yema de nuestros dedos para activar así la circulación. No nos olvidemos el cuello. Retirado con agua el anterior gel, a mí me gusta pues asegurarme de que la piel está limpia y el siguiente paso será utilizar pues agua micelar, y utilizo esta de Garnier, y con la ayuda de un disco de algodón pues limpiaremos o acabaremos de limpiar un poco mejor el rostro, también mediante masajes circulatorios. Limpiamos bien. Como podéis ver, siempre queda algo, o sea que nunca está de más un segundo paso. Utilizaré otro disco más y lo mismo. El paso será exfoliar la piel. Yo me ayudaré de este cepillo electrónico de Olay y pues aquí tengo el gel exfoliante, ¿vale? Entonces lo que haré es aplicarlo en la primera velocidad por todo el rostro. También con masajes en dirección de, pues para activar la circulación, en dirección de las agujas del reloj. Una vez bien exfoliada la piel, lo que a mí me gusta hacer, especialmente por estas manchitas e imperfecciones que tengo, es aplicarme un jabón antimanchas. A mí me va perfecto este de aquí, que aquí abajo veis el nombre, y también nos serviría, y es el próximo que quiero comprar, es el famoso Black Soap, que es el jabón negro y que va perfecto para la piel. Entonces me lo extiendo así por toda la cara y masajeo. Una vez pues está bien extendido, lo dejo un par o tres de minutos para que actúe un poco mejor. Ya vendría el paso de aplicar la mascarilla, que esto nos ayudará pues a absorber toda la grasa que tengamos y por tanto regular nuestra piel, y también nos aportará hidratación. Yo utilizo esta de aquí y la verdad que me va muy bien, y la podéis aplicar o bien con las manos pero muy limpias, recién lavadas, o si no pues con una pequeña o mediana brocha. Y aplicaremos una cantidad media generosa por todo el rostro y lo extenderemos bien. Pues una vez está bien extendido, lo dejaremos actuar entre 5 o 7 minutos. Una vez ya retirada la mascarilla, yo aplicaré para las manchas e imperfecciones esta crema de Garnier, ¿vale? Una pequeña cantidad, aquí tiene el dosificador, una cosita así, y lo repartiré bien por todo el rostro.
pues aplicaré esta crema de Garnier también, especial para pieles grasas, ¿vale? Y que la verdad va muy bien, estoy súper contenta con ella, tiene una textura súper agradable, es así, y estoy encantada con ella. Pues haré los típicos puntos en la cara y me la extenderé bien también por todo el rostro. Los errores más comunes que se suele pensar es que porque tengamos la piel grasa no necesita nuestra piel hidratación. Por eso muchos pensarán, ah, se está poniendo un montón de cosas y pues va a tener la piel más grasa. No es así. Si realmente utilizas cosas específicas para tu piel, que sean libres de aceites, no hay ningún problema. O sea, que no tengáis miedo mientras vayáis a comprar productos específicos para vuestra piel, que sea libre de aceites y cosas así, no hay ningún problema porque nuestra piel necesita, pues eso, también una aportación de hidratación para mantenerse joven, para regularse todo. O sea, que no tengáis miedo. Y ya por último, pues cuando hago rutinas ya nocturnas, como es el caso de hoy, pues me encanta este producto, que ya os enseñé en algún vídeo, ¿vale? Que es el Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's, y que va perfecto y que pues te pones tan solo unas gotitas, tiene este dispensador de cuentagotas, y tan solo 3 gotitas, lo extendemos con las manos, y a toquecitos me la aplico por toda la cara y escote. Y la verdad, amaneces con una piel nueva, súper luminosa, equilibrada. A mí me encanta este producto, huele genial y va perfecto para la piel. Masajeamos un poco, como con todos los productos, hasta que se absorba bien. Chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y haya sido de ayuda. Y como siempre os digo, mucha constancia, mimad vuestra piel y veréis los resultados. También os pregunto a vosotros o vosotras si tenéis algún producto estrella que os vaya perfecto, en especial si es piel grasa como la mía. Me encantaría que aquí abajo en las cajitas de comentar me dejéis cuáles productos utilizáis vosotros para vuestra piel y que realmente funcionan. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Miss Black Glamour. Chao.